7 formas raras que Pokémon fue censurado. Nadie se puede escapar de la censura, ni siquiera Pokémon. Bienvenido a la Dimensión 51, nuestro espacio dedicado a contenido diferente. En esta oportunidad hablaremos de una de las series más exitosas de los años 90. Tengo que ser siempre el mejor. Hablamos de Pokémon. Veremos cómo la censura en algunas partes del mundo ha causado efectos extraños en todo Pokémon, su serie, videojuegos y juego de cartas. Especificaremos cómo, dónde y por qué fue realizada. ¿A qué nos referimos con extraño? Pues deja tu like y síguenos para que disfrutes de más contenido de este estilo y ten por seguro que disfrutarás de la rareza de esas censuras. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Play Over. 7. Capítulo de Porygon. Un clásico que la mayoría de los fans ya deberían conocer es el capítulo censurado donde sale Porygon, un Pokémon un tanto olvidado por lo sucedido. Fue transmitido en Japón en 1997, pero surgió algo muy extraño. Al poco tiempo del capítulo, unos cohetes fueron atacados. Como resultado, ocasionaron una serie de luces, las cuales causaron ataques epilépticos. Durante unos segundos, pero más de 600 niños japoneses terminaron con problemas epilépticos. Se presume que podía haber sido el fin de Pokémon por la demanda tan grande que obtuvo, pero lograron salir de eso gracias a que ya tenían listo el lanzamiento a Estados Unidos y fue un gran éxito. Obviamente, este capítulo nunca fue transmitido en ningún otro país. 6. Armas de fuego. En la serie de Pokémon, todas las batallas y conflictos se resuelven con Pokémon contra Pokémon. Sin embargo, es poco sabido que existen las armas. En algunos capítulos se llega a ver al equipo Rocket armado. Con pistolas reales, al igual que en uno en especial, donde un señor mayor amenaza en forma directa a Ash con una pistola en su cabeza. Quizás para los japoneses sea una broma inocente, pero en Estados Unidos, que las pistolas se consiguen con mucha facilidad, es un acto muy riesgoso. En la mayoría de los capítulos, las armas fueron eliminadas, y algunos capítulos fueron eliminados por completo. 5. La comida en la serie. ¡Después! ¡Vamos a comer! Este es un cambio muy sutil, el cual me parece de mal gusto. Muchas veces en la serie llegamos a ver a Ash, junto con sus amigos, comer diversos platillos típicos de Japón, como las bolas de arroz. ¡Favoritas! ¡Nada es mejor que una rosquilla rellena! Supe que Gary tiene 5. Pero por algún motivo en Estados Unidos, prefieren poner platillos más universales. Personalmente, me agrada mucho la idea de que pongan comida japonesa. Ampliar la cultura, pero no, es mejor poner un sándwich que las bolas de arroz. ¡Este se ve muy rico! Es la más conocida de todas, pero comenta abajo si sabes de alguna otra, sea de Pokémon o de otro anime modificado. 4. El verdadero saludo del equipo Rocket. ¿Hay una posibilidad si renuevas tu pase ahora? ¡Ay, eso sería excelente! Bueno, este me llegó a dar mucha risa cuando me enteré y comprendo totalmente el porqué de su censura. Véanlo ustedes mismos. ¡Ay! ¿Y podremos usar mi club para reclutar nuevos miembros para la sucursal joven del equipo Rocket? Un poco obvio, ¿verdad? Es idéntico al saludo de los profesores universitarios en universidades públicas. Espera, no. Así no es el asunto. Las políticas en YouTube han cambiado mucho, así que digamos que ese personaje vio Pokémon y la verdad es que ellos se copiaron del equipo Rocket. ¿Se imaginan una tercera guerra mundial basada en anime? La gente saludando como ninjas de Naruto, los latinos en contra practicando el ki y toda la batalla por las esferas del dragón. ¡Qué loco! 3. El color de jeans. Uno de los errores favoritos cuando un anime llega a Estados Unidos o Latinoamérica son los personajes racialmente incorrectos. 怪人にうろたえている。
Cuando una serie nace, se espera, pero muy en el fondo, no se está tan seguro que llegue a tener una fama internacional. Resulta que Jinx era completamente negra, pelo amarillo y largo. Con unos labios bastante exagerados, lo cual parecía la típica mujer africana. Pasaron muchos problemas y Pokémon decidió quitarle protagonismo al Pokémon, igual que hizo con Porygon. Y en todas sus versiones, videojuegos, cartas, manga, etc., lo convirtieron en un Pokémon morado oscuro. Para prevenir la demanda, Pokémon afirmó que lo realizó representando a los vikingos con la armadura y al estilo Gankuro, una moda extraña de los 90 en Japón. ¿Será cierto o simplemente una excusa rápida para prevenir una demanda? Bueno, quizás nunca lo sabremos. 2. Censuras en el manga. Cuando hablamos del manga de Pokémon, ha recibido una gran cantidad de censura y realmente se me hace muy cómico. Lo creativo que pueden llegar a ser los japoneses para no decir otras palabras. En el manga de Pokémon, las batallas son más gráficas y mucho más violentas, llenas de sangre, desgarros y varios Pokémon mueren sin regreso. Y no hablamos de un Charmander con la flama apagada, ¿no? ¡Paga! Ash, vamos a llevarlo al centro Pokémon. Yo vigilaré que su flama siga encendida. Muertos en batalla luego de tremenda paliza. No suficiente con eso, todos los personajes son más detallados, en especial los femeninos. Encontramos clásicos como Misty y Jessie mucho más exuberantes. ¿En serio Misty tiene 12 años en este manga? Los japoneses sí que se exceden. 1. Cartas censuradas. Existe una serie de cartas que terminaron siendo editadas debido a que poseían ciertas cosas que no podían llegar al resto del mundo. Te las resumiré e informaré que posiblemente existían muchas más, pero no he tenido la dicha de ver la colección completa de cartas en japonés. Si creen que son muchos Pokémon, solo imaginen cuántas cartas existen. Kogan's Ninja tenía el símbolo de la señal verdadera del equipo Rocket. Grimer, edición Rocket, le cambiaron totalmente su mirada, aunque yo creo que arriba había un reloj y solo quería ver la hora. Jinx pasó de ser negra a azul, qué sorpresa. Lágrimas de Misty, aquí vienen los cambios con mayor sentido, porque en japonés Misty estaba toda desnuda con un Starmie y no entiendo qué tiene que ver. En la versión americana estaba con un vamos a calmarnos llorando. Luego está Arcade Game, la cual se quitó el inmenso casino que mostraba en Japón por una sola máquina tragamonedas con mucho zoom. Y finalmente Momo Milk, cuando en Japón muestra... no sé ni qué demonios es, muestra... Parece que agarra una mini vaca sin patas ni cabeza para alimentar a otro Pokémon que tampoco logro identificar directamente de las ubres. Los americanos dijeron, se pasaron de enfermos, rehagan eso, e hicieron un diseño más agradable con contenedores de leche. Los japoneses realizan algunas cosas muy extrañas y Pokémon no fue una excepción. Es por eso que se termina censurando, lo cual no causa diferencia con muchos de sus anime. Pero en el caso de Pokémon, llama más la atención porque es una serie pensada para ser internacional. De varios años para acá, la situación ha cambiado en la producción de Pokémon, pero no en el recuerdo de sus fans ni en los intentos de sus creadores. Así que posiblemente existan más censuras en el futuro. Cuéntanos, ¿cuál te parecería más extraña? ¿Alguna serie de la cual quieras un top de sus censuras? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte. Un gran saludo para estos guerreros.